tradiciones de raíz más antiguas que se conservan en algunas poblaciones de nuestra comarca es la fiesta conocida como Los Mayos. La celebración festiva de la plenitud de la primavera es un vestigio de antiguos ritos de fecundidad de primitivas sociedades agrarias y que en épocas del Imperio Romano tenían lugar en el mes de marzo, aunque posteriormente se trasladara al inicio del mes de mayo. El origen pagano de esta fiesta está manifiesto en el documento escrito más antiguo que conocemos, en el cual se cita esta festividad y se hace de ella una sucinta descripción. El documento, en concreto, es una carta fechada en 1596 y conservada en el Archivo Episcopal de Segorbe. Por medio de ella, el rector de la parroquia de Sinarcas, en aquel momento, realiza una denuncia de ciertas costumbres de sus feligreses sinarqueños, entre las que se encuentra la celebración de la fiesta de los Mayos. Este párroco considera poco edificantes estos festejos, calificándolos como gentílicos, es decir, paganizantes e impropios de cristianos. Referente a la fiesta de los Mayos, podemos leer lo siguiente. Ítem, por cuanto no se sirve Dios de ello, se acostumbra a hacer y nombrar mayos en el mes de mayo, que es casar mozos con mozas, viejos con viejas, con cantares y bailes que parecen más cosa gentílica que de cristianos. Su señoría se sirva a quitar un abuso como ese. Efectivamente, y como claramente se expresa en el documento, la finalidad principal de esta festividad era la de animar a mozos y mozas al emparejamiento, con tal de asegurar la procreación y evitar la soltería. Solteras y solteros, en la sociedad tradicional, se enfrentaban con muchas más dificultades que en la actualidad para el desarrollo de sus vidas. Si los trabajos asignados a los hombres eran duros y con los que se aseguraba el sustento familiar, no menos laboriosos y absolutamente necesarios eran los que desempeñaban las amas de casa. En los trabajos domésticos realizaba la mujer el hilado de fibras, la confección de prendas de vestir, el remiendo de ellas, el lavado de la ropa a mano, la colada con ceniza, la elaboración del pan y de conservas, la preparación de comidas diarias, el cuidado de animales domésticos y, por supuesto, la obligación ineludible de atender a los hijos. La función de fomentar los emparejamientos en la fiesta de los Mayos se hacía o se hace de forma amable y festiva, tal como consta en el documento citado del siglo XVI, con canciones y bailes. Los protagonistas activos de la fiesta son, fundamentalmente, los jóvenes de la población en donde se celebra, pero también participa de ella, de forma más pasiva, el resto de la comunidad local, asistiendo al acto inicial del canto del Mayo dedicado a la Virgen. La fiesta de los Mayos se celebró en la mayor parte de pueblos y aldeas de nuestro territorio comarcal hasta los años 30 del siglo XX. Acabada la Guerra Civil, se inició el retroceso de su celebración y actualmente se conserva, con el ritual completo, en Camporrobles, Jaraguas, Requena y Venta del Moro. Como fruto de recopilaciones de música tradicional llevadas a cabo desde los años 70 del siglo XX, poseemos ejemplos de canto de los Mayos procedentes de 29 poblaciones de la comarca. Cuando hablamos del canto de los Mayos, nos referimos a las canciones que se utilizaban para proponer los emparejamientos, apoyadas en textos muy extensos subdivididos en estrofas, normalmente de 4 versos, a las que se aplicaba la melodía sencilla y reiterativa del canto. El acompañamiento instrumental para interpretar estos cantos se componía, en la mayoría de los casos, de instrumentos de cuerda, como guitarras, guitarrillos, bandurrias, octavillas y violines. Algunos instrumentos de viento, flautas, requintos o clarinetes. Y menos corriente el acordeón, añadido al conjunto o en solitario, cuando faltaban los anteriores.
En el texto completo de Urmayo podemos hallar las siguientes secuencias. Introducción. Especie de saludo en el que se alude a mayo, la primavera y las flores. Solicitud de licencia para cantar. El silencio de la dama a quien se ha de cantar supone la concesión de la licencia. El retrato, también conocido como pintar la dama o pintar el garbo. En esta secuencia, la más extensa por su cantidad de versos, se describe cada una de las partes del cuerpo de una mujer desde la cabeza a los pies, siguiendo los tópicos de belleza según la estética barroca. Asignación del mayo a la maya. Se entiende, en este caso, que la maya es la moza a quien se le canta, y el mayo es el galán que los rondadores le proponen como posible novio. Despedida. La despedida puede estar en los versos finales del texto o en la llamada copla de perdón, cantada por Jota y que siempre existe. En ella se pide perdón a la dama por si los cantores no han acertado la elección del mozo que se le asigna. En el caso en que la dama no estuviera conforme con la asignación del galán, podía manifestarlo al día siguiente de dos maneras, según poblaciones. Acudiendo al baile con el faldar o delantal del revés. O negándose a bailar con el mozo asignado cuando éste lo solicitara en el baile que solía organizarse el día 1 de mayo. Desde la segunda década del siglo XX, la fiesta de los mayos evolucionó de manera diferente en Requena que en otros lugares de la comarca. A partir de las fechas citadas, el ritual tradicional del emparejamiento fue abandonándose en Requena. En la noche del 30 de abril, en vez de hacer uso de la música y del antiguo texto popular tradicional, se cambiaron por composiciones musicales y literarias de tipo culto, diferentes para cada año, y a cargo de poetas y músicos de oficio. De esta manera, aunque se siguió llamando a la fecha tradicional la Noche de los Mayos, en la práctica se transformaron estos en unas serenatas a lo académico, muy del gusto de la burguesía refinada de la época. De esta forma ostentosa, se celebraron los mayos en la ciudad hasta el inicio de la última Guerra Civil Española. Acabada la contienda, se siguió manteniendo este esquema hasta los inicios de los 80 del siglo XX, aunque con una notable decadencia y mengua del esplendor que se había conseguido en el periodo anterior a 1936. Esta decadencia abocó en la desaparición de la fiesta de los mayos en Requena por unos años. En 1997, se dieron ciertas circunstancias que propiciaron la recuperación de la fiesta mayera en Requena a la manera tradicional. En ese año, se cumplía el cincuentenario de la fundación de la fiesta de la Vendimia, y los componentes de la comisión organizadora de la edición festera se propusieron aportar elementos festivos que enriquecieran los actos a celebrar a lo largo del año y en la propia festividad. En conversaciones con la Asociación Cantares Viejos, llegaron al acuerdo de volver a celebrar la fiesta de los mayos en la noche del 30 de abril, en la que serían protagonistas destacados los comisionados y damas de la fiesta del año y los componentes de la Asociación Cantares Viejos. La tonada del canto del mayo antiguo se había recopilado en los años 70 del siglo XX, siendo transmisoras tres mujeres nacidas en Requena, y que recordaban dicha tonada como la que se cantaba cuando eran jóvenes sus respectivas madres. Estas mujeres, nacidas a principios del siglo XX, fueron Rosario Ortiz Sánchez, Francisca Cano Moya y Asunción Pérez Ruiz. La tonada de la jota aprovechada para la ronda la cantaba Asunción, y las melodías instrumentales Rosario. Con estos materiales fue sencillo reproducir la parte musical. Los textos y fragmentos aportados por las transmisoras se complementaron con estrofas extraídas de textos completos recopilados en algunas de nuestras aldeas.
ritual adoptado para la celebración de la fiesta fue el tradicional, conservado en algunas poblaciones de la comarca en el momento, como Camporrobles, Jaraguas y Venta del Mar. La celebración se compuso con tres partes, las cuales se han mantenido año tras año y son las siguientes. Solicitud de la licencia de la alcaldesa en aquel momento, para realizar la ronda y cantar los mayos. Canto del Mayo a la Virgen de los Dolores en el Templo del Carmen. Canto del Mayo a cada una de las jóvenes que eran reinas de barrio y a la llamada Reina Central. El éxito de la Fiesta de los Mayos en la primera edición de su recuperación dio como fruto su continuidad hasta el presente, en el que, a pesar de las dificultades provocadas por la inesperada pandemia, sonarán con fuerza en las redes sociales. Músicos y cantores de la Asociación Cantares Viejos han realizado la interpretación de los mayos de 2020, desde sus respectivos espacios de confinamiento. La dama a la que se dedicará el mayo propio de las mozas es la señorita Marta García, elegida para el presente año como la reina del barrio del Arrabal. Y el galán que se le asigna como mayo es el joven Ricardo Martínez, su novio. Esperamos que Marta no salga el día 1 de mayo con el faldar del revés. Son tiempos recios, pero las viñas ya verdean. La primavera está exultante, mayo bienvenido seas. La tradición no la detiene nadie, y los mayos nos apremian. Requenenses todos juntos, podremos contra la pandemia. Será con medios tecnológicos, como salga esta noche la ronda, pero no impedirá dicha ni virus que se cante a quien corresponda. Tenéis licencia concedida para cantar por las redes sociales, a ver si espantamos al dañino coronavirus y se nos van todos los males. Rondadores, haced un alto esta noche y permitidme este humilde ruego. Cantad también por los que nos han dejado
y quienes luchan por nuestra salud con denuedo. Ya tenéis la licencia concedida. Alegrad esta noche de mayo y que se nos dé mucha salud para cantar el próximo año. Yeah.
¡Virgen de los Dolores! ¡Viva!
te acompañan a esta puerta. Yeah.